edición de la Gala del Deporte de la Villa de Navia. Nos hemos reunido aquí esta tarde para rendir un sincero y merecido homenaje a nuestros deportistas, para poner en valor y fomentar algo fundamental como es la actividad física y también para poner de relieve la capacidad de superación de nuestros deportistas, tanto los que hoy van a ser reconocidos como los que no, porque todos, absolutamente todos, merecen nuestra admiración y, por supuesto, nuestro respeto. Hace nada hemos felicitado a todos los deportistas del concejo, vayan a ser o no reconocidos, considero que es de recibo, pero también lo es de acordarnos y reconocer la labor de los entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, utilleros, directivos y padres y madres de todos ellos. También son, sin duda, los grandes sufridores y, por supuesto, también merecen un reconocido homenaje y un merecido aplauso, por favor. Para llegar a determinar cuáles han sido los deportistas merecedores de los reconocimientos que esta tarde vamos a entregar, el Consejo Deportivo Municipal, como viene siendo habitual, brinda la oportunidad a todos los clubes deportivos de proponer a deportistas, eventos y entidades que bajo su criterio son dignos aspirantes a recibir esas distinciones. No quiero seguir sin mencionar que a lo largo de los próximos minutos también habrá tiempo para que nos emocionemos. El pasado año teníamos con nosotros al exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque. Y en el encuentro que los jóvenes futbolistas mantuvieron con él, había dos que ya nos acompañan desde el cielo y que de algún modo siguen entre nosotros. Sirva este aplauso, por favor, como sincero homenaje para ellos, para Roberto y para Alberto. Os presento a continuación también a la mesa que nos acompaña aquí en el escenario, la señora concejala de Deportes del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, doña Mirta Pérez Fernández, buenas tardes. El señor alcalde, presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios, buenas tardes, señor alcalde. También en representación del Gobierno del Principado de Asturias, don Fernando Padilla, muy buenas tardes. Y nuestro invitado de honor, el deportista paralímpico, don Alberto Suárez Lasso, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012, plata en los Paralímpicos de Río 2016, campeón del mundo, medalla de oro en la Copa del Mundo de Maratón disputada en Londres el pasado año. Muy buenas tardes, don Alberto, también. Una vez presentada la mesa presidencial, vamos a escuchar las intervenciones. En primer lugar, será la concejala de Deportes del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, doña Mirta Pérez Fernández, quien os dirija unas palabras. Alcalde, director general, representante del Principado, miembros del Consejo Deportivo Municipal, deportistas, amigas y amigos, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar dando una calurosa bienvenida a nuestro invitado, Alberto Suárez Lasso. Alberto, bienvenido a Navia. Bienvenido a la undécima edición de la Gala del Deporte Naviego. Nuestro invitado de este año es una persona muy especial, deportista paralímpico con grandes éxitos en su carrera deportiva. Y aprovechando su presencia, me gustaría mostrar mi admiración y poner en valor el deporte paralímpico y, en general, todo el esfuerzo que estas personas hacen para poder competir en los múltiples eventos que realizan. La Gala del Deporte vuelve a reunirnos un año más. Hemos llegado ya a la undécima edición. Lejos queda ya aquel también día 25, pero de un mes de abril del año 2008, donde por primera vez celebrábamos una gala que puso los cimientos de lo que hoy día somos en el mundo del deporte. Una primera gala que se organizó gracias a la perseverancia, la dedicación y el empuje de una persona para la que hoy quiero tener un recuerdo muy especial, Manuel Feito Barrero. Hoy Navia, por fortuna, es muy distinta a aquella Navia del año 2008. Manolo decía en aquella primera edición que Navia éramos como el ejército. Tenemos deporte de tierra, de mar y de aire. Hoy hemos desbordado todos los límites de cualquier campo de batalla que nos hubiéramos podido imaginar. Hoy Navia no es solo un ejemplo de buenas prácticas deportivas en Asturias. Hace tiempo que, siguiendo con el símil castrense, sobrepasamos las fronteras y ganamos territorio más allá de nuestra comunidad autónoma.
poniendo una pica, no en Flandes, pero sí muy cerca, en Bruselas, con sí, el reconocimiento que de Villa Europea del Deporte salud, 2018. El deporte viene y es a ser esa integración, viene a ser esa educación. Es un reconocimiento del que debemos estar orgullosos. Un reconocimiento que os habéis ganado. Mi enhorabuena, una vez más, es para todos vosotros. Y es que el galardón de Villa Europea del Deporte nos lo han concedido por muchas razones. Los que habéis estado cerca durante estos meses conocéis el esfuerzo que ha supuesto optar a semejante hazaña. Se valoró muy positivamente el número y calidad... Nos lanzamos sin red, sin miedo. El alto porcentaje del presupuesto... Y a cada brazada nos superamos. Y la pista a veces se nos queda corta. Porque siempre queremos más. Somos conscientes de que nuestra mejor arma es el respeto. Y no nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Lo que nos une, más allá de la competición. Nos caemos, nos levantamos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Y luchamos a muerte porque sabemos que no existen las fórmulas mágicas, sino la constancia y el tesón. Sabéis que tenéis mi compromiso personal para apoyaros en todos aquellos retos que se os pongan por delante. Continuaremos luchando por mejor día a día. Nuestro concejo en una de las prioridades de este equipo de gobierno, el deporte. Finalizo ya y lo hago dándonos la enhorabuena por lo que sois. Enhorabuena por lo que habéis conseguido y por los retos que os quedan por afrontar. Para nosotros ya sois un ejemplo de entusiasmo y superación y esfuerzo. Con los galardones que hoy recibís, pasáis a formar parte de un elenco de campeones. Nuestro catálogo extraordinario. Muchas gracias y suerte a todos. Muchas gracias, concejala. Tiene a continuación la palabra el señor alcalde y presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Y creo que voy a ser breve, pero es necesario entrar en los tres capítulos imprescindibles en este acto. Capítulo de enhorabuenas a los galardonados cuyo merecimiento y buen hacer, como antes decía Mirta, nos enorgullece a todo y a todos, sobre todo la dificultad para elegir a esos que son galardonados. Enhorabuena también al Consejo Deportivo Municipal por su importante labor y en este caso concreto por lo acertado de su complicada selección. El segundo capítulo evidentemente es el de los agradecimientos. Y quiero resaltar en primer lugar la puerta a la que todos llamamos, que es la de los patrocinadores. Patrocinadores que son importantes para el desarrollo de muchos de los eventos que engrandecen nuestra actividad deportiva. También el agradecimiento a todos los que trabajan, de una manera anónima diría, pero con entusiasmo para que esta realidad sea posible. Y agradecimiento también a Alberto Suárez Lasso, este gran atleta paralímpico medallista de oro que hoy nos acompaña. Por ello, gracias, Alberto. Y el tercer capítulo es el del homenaje. Homenaje a los que nos dejaron, a Roberto Ovalle, a Alberto Suárez, que se nos fueron tan temprano y nos dejaron huérfanos a esta gran familia del deporte local de Navia. Igual también que nos dejó Manuel Feito Barrero, compañero y concejal de deportes en el primer equipo socialista con el que pusimos en marcha, como antes decía Mirta, hace 11 años esta gala del deporte que pone en valor y que rompe el anonimato de este importante trabajo que tenemos en nuestro municipio. Pido para ellos que nos pongamos en pie y que les dediquemos un emocionado y sentido minuto de silencio recordándolos.
Gracias. Gracias. Siempre estaréis con nosotros y reciban los familiares nuestro abrazo más sincero. Este año de Villa Europea del Deporte, Navia ha incrementado empuje en inversiones, en mantenimiento, en mejora de instalaciones. Por ejemplo, pronto inauguraremos las pistas de atletismo Miguel Alzola, que generosamente patrocinó ENCE, y allí mismo también, en esa misma zona, las canchas de hierba sintética del Pardo, que ya están homologadas y que, tras la importante iluminación que tendrán, nos darán ese merecido empuje a nuestras instalaciones municipales. Año de empuje en la actividad deportiva, que creo que lo mejor de todo es que hay que referirla a esas cifras récord que este año hemos tenido y que entre todos hemos conseguido. Ya somos 35 clubes. Este año se han realizado 65 eventos de distintas disciplinas deportivas. 65 eventos que han traído a 11.627 participantes. Pero es que además de esos 65 eventos, se han realizado 487 partidos de fútbol, rugby, futbito, baloncesto, tenis mesa, bádminton, con 9.496 participantes, que sumados a los anteriores 11.627, arrojan un total de 21.123 participantes, cifra que orgullosamente llevaremos y presentaremos en nuestro resumen anual en Bruselas. Gracias, desde luego, por vuestro trabajo, porque es vuestro trabajo. Pero también la frase más importante con la que finalizo es que decía Rafa Nadal: la gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o allí. La gloria está disfrutando de practicar, disfrutando de trabajar duro, tratando de ser un jugador y una persona mejor que antes. Ahí está la gloria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, alcalde. Para la undécima edición de la Gala del Deporte, el ilustrísimo Ayuntamiento de Navia ha querido contar con la presencia de un hombre que, en méritos deportivos aparte, es un clarísimo ejemplo de superación. Supo enfrentarse con bravura a una enfermedad visual que le llegaba cuando aún no había cumplido los 30 años. Amante del deporte y practicante de fútbol, tuvo que afrontar una nueva vida y superar la piedra que el destino le había puesto en el camino. Encontró en el atletismo esa válvula de escape necesaria para superar las dificultades y pronto comprobó él y los que le acompañaban que tenía cualidades para hacer cosas importantes en la disciplina de maratón. Poco después, y en sus primeros Juegos Paralímpicos, los de Londres 2012, consiguió la medalla de oro. Y 4 años después, en los Paralímpicos de Río de Janeiro, en 2016, la medalla de plata. No ha parado de conseguir títulos. El año pasado, sin ir más lejos, sumaba a su palmarés un nuevo oro. Fue en la Copa del Mundo de Maratón, disputada en Londres, y sueña con disputar el próximo año sus terceros Juegos Paralímpicos, los que llegarán en Tokio. Alberto Suárez Lasso, obetense de 41 años, tiene por delante este año un nuevo reto, el Mundial, y que decidirá parte de sus aspiraciones para esa cita paralímpica de la que hablamos. Permitidme que destaque, más allá, como digo, de sus logros deportivos, su condición humana, su yo personal. Alberto es un atleta y lo demostraba esta tarde en el pabellón de las piscinas con los integrantes de la escuela del Club Atletismo de Navia.
Acostumbra a estar presente allá donde le llaman, inculcando los profundos valores del olimpismo entre los más jóvenes y dándonos a todos una importante dosis de humildad que le hacen ser aún más grande. A continuación, el señor alcalde y presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios, hará entrega a nuestro invitado de honor de un detalle como reconocimiento a su trayectoria deportiva y como recuerdo de su presencia aquí en el día de hoy. Un fuerte aplauso, por favor, a Alberto Suárez. Gracias, la verdad que una sorpresa, ¿no? Estas palabras y este vídeo que acabo de ver y la verdad que oigo todas estas palabras que tanto de parte de la concejala como del alcalde, hablando del deporte, hablando de también, ¿no? De vuestra villa, de Navia, que siento de verdad un poco de envidia, ¿no? Un poco de envidia de toda esta cantidad de deporte que hacéis en esta villa, en vuestro pueblo, digamos, y es el, para mí es un lujo, ¿no? El poder ver que una ciudad, vamos, que un pueblo disfruta con el deporte, el deporte transmite unos valores que todo el que lo practica sabe de qué estoy hablando y eso hace también grande a un pueblo, a una villa como Navia, ¿no? Estoy sorprendido y la verdad que emocionado, ¿no? Después de estar ahí unas horas, ¿no? Con los chavales de atletismo compartiendo esa iniciación, ¿no? Ese futuro, ¿no? Que hace que luego pues podáis disfrutar de esta gala en los años venideros, que podáis ver cómo vuestros hijos van creciendo y transmitiendo unos valores que os va a hacer sentir orgullosos. Y al final de eso se trata, ¿no? De tener un conjunto de la ciudad que una todo lo bonito, ¿no? La zona industrial, como siempre fue Navia, con la zona, digamos, con el ámbito deportivo. Y en el futuro, pues según cómo estáis trabajando, según cómo está evolucionando el deporte, seguro que el día de mañana tendréis en esta villa pues grandes deportistas que estén también cruzando la meta en grandes eventos deportivos como se vio en el vídeo ahí en los Juegos Olímpicos, y todo ello pues podréis disfrutar y hará que Navia aún más, que ya se conoce pues con ese galardón de Villa Europea del Deporte, pueda poner su nombre en todos esos grandes campeonatos que hay a lo largo de todo el mundo, ¿no? Bueno, nada más, y la verdad que un placer estar aquí. Navia para mí siempre la conocí desde la carretera, ¿no? Pasando por esas caravanas que se montaban antes de tener esa autopista, y he descubierto que tenéis una villa preciosa y lo que más importante doy yo, ¿no? Que unas instalaciones deportivas espectaculares, así que disfrutar de ellas, usarlas, ¿no? Para vuestro uso y disfrute del deporte, y con eso conseguiréis en el futuro grandes objetivos. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias al invitado de honor de esta undécima edición, a don Alberto Suárez Lasso. Vamos ya con lo que verdaderamente importa, con lo que nos ha traído hasta aquí esta tarde, que es la entrega de los galardones. De nuevo, destacar el difícil trabajo de la comisión evaluadora, el difícil trabajo que tuvo que realizar para conceder las distinciones y que han sido las siguientes. Grandes éxitos conseguidos a lo largo de 2018, se concede el premio al mejor deportista masculino absoluto a don Javier Menéndez García. Hace entrega del galardón el señor alcalde y presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios. Bueno, buenas tardes, señor alcalde del Ayuntamiento de Navia, autoridades, vecinos, amigos
Quiero empezar participando que me siento muy honrado de recibir este galardón. Quiero dar las gracias a las personas que me propusieron y eligieron para estar aquí. También al CB Navia, a los clubs en los que estuve y en el que estoy actualmente, por darme la oportunidad de jugar en mi tierra con un equipo profesional y sobre todo a mi familia, que siempre está a mi lado. Muchas gracias. Enhorabuena. Nuestra siguiente galardonada decidió tomarse en 2018 un respiro en lo que al atletismo se refiere, ya que a pesar de ser una de las mayores promesas del atletismo nacional, este deporte no ofrece las oportunidades económicas que otras especialidades ofrecen. De este modo, y ha mostrado con orgullo siempre su condición de navíaga, rechazando a clubes de gran prestigio nacional por seguir vinculada al Club Atletismo Navia. Debemos destacar además que a pesar de todos sus logros en estos años, sigue siendo la misma chica humilde y trabajadora, tal y como reconocen sus allegados, que se ganó nuestro respeto y cariño a base de grandes triunfos a nivel nacional. Por todo esto, se le entrega el premio a la mejor deportista femenina absoluta, a doña Lucía Álvarez Pérez. El galardón, el representante del Principado, don Fernando Padilla. Muchas gracias, convecinos. De parte de Lucía y de toda la familia, porque en esta trayectoria que está teniendo y que tuvo ella en Navia, nos sentíamos muy unidos, porque era nuestra ganadora, nuestra deportista, en un grupo familiar, somos una familia numerosa de 6 componentes y ninguno hace deporte, excepto ella, por lo menos deporte a ese nivel. Y bueno, por otra parte, también quiero dar coincidiendo que yo estos últimos años estoy trabajando en Luca, también me tocó la mala suerte de este tema del deporte, que hubo por lo menos dos personas desaparecidas, uno de los deportistas y el concejal Manuel Feito, que me tocó vivir un poco su agonía, y eso este acto me lleva un poco más a sentirlo más profundamente. Y nada, os deseo a todos que tengáis una buena tarde y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pasamos a continuación al premio para las categorías inferiores. Debéis estar orgullosos de que Navia goce de un futuro prometedor con muchos deportistas, tanto en categoría masculina como femenina, merecedores de galardones como este. Y es que el jurado encargado de valorar estas propuestas, como decía al principio, cada año lo tienen más complicado. Se les entrega el premio al mejor deportista masculino en categorías inferiores a don Carlos Álvarez Fernández y a don Pelayo Álvarez García. Entrega el premio la señora concejala de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, doña Mirta Pérez Fernández. Buenas noches. Para empezar, queremos dar gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Navia por reconocer tanto nuestro esfuerzo como nuestros logros. Esta última temporada ha sido bastante dura, pues tanto el nivel de nuestros rivales como la dureza de los entrenamientos hizo de esta la más emocionante y didáctica de todas. También queremos dar las gracias a nuestro club, compañeros, entrenadores, padres, ya que sin ellos no hubiéramos logrado este triunfo, que también podrían merecer este galardón. Al igual que la categoría masculina, el Consejo Deportivo Municipal ha querido reconocer este año a dos jóvenes deportistas en categoría femenina, dado que ha sido un año muy importante para ambas y en el que han obtenido grandísimos resultados. En 2018, por todo esto, se le entrega el premio a la mejor deportista femenina en categorías inferiores a doña Lucía Val Cerdeira, que entrega el premio a nuestro invitado de honor, don Alberto Suárez Lazo. En primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Navia por premiarme con este galardón. Con 7 años comencé a practicar piragüismo con el concepto de hacer deporte para divertirse y como pasatiempos. Ahora tengo 14 años y el número de entrenamientos ha aumentado con el tiempo, al igual que el sufrimiento y la dedicación. Pero mi concepto de practicar deporte sigue siendo el mismo. Dar las gracias al club en general, entrenamientos, entrenadores y compañeros. A mi madre por apoyarme en todo esto del deporte, pero en esencial
a Joaquín Camposorio, con más de 40 años de experiencia y dedicación al piragüismo, un ejemplo a seguir como deportista y sobre todo como persona. Tú me llevaste a Sevilla, donde me alcé con mi primer puesto, y a partir de ahí me demostraste que con esfuerzo y dedicación las cosas salen bien. Gracias, Joaquín, por absolutamente todo. Como ya os había anunciado, este premio es compartido con otra gran deportista, en este caso practicante de la natación. Nuestra segunda premiada empezó a tener contacto con la piscina a la edad de 18 meses, comenzando su formación con el Club Natación Villa de Navia con tan solo 5 años. Consiguió ser la primera clasificada en la distancia de 1.100 metros en la 61 edición del Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia, y a principios de la temporada 2018-2019 ha sido seleccionada por el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación Asturias en Oviedo, al que acude cada fin de semana a entrenar junto con los mejores nadadores del Principado. Por todo ello, recibe el premio a la mejor deportista femenina en categorías inferiores, doña Laura Pérez López. Hace entrega del galardón de nuevo don Alberto Suárez Lasso. Buenas noches. Me gustaría dar las gracias por este reconocimiento al Ayuntamiento de Navia y dedicárselo a mi familia, a la directiva del club, que trabaja mucho para que podamos practicar el deporte que nos gusta, a mis entrenadores, en especial a Dani. Fue mi primer entrenador y el primero en ver en mis facultades para practicar este deporte, además de enseñarme que siempre detrás de los logros hay trabajo constante y esfuerzo. Y cómo no dedicárselo a mis compañeros del Club Natación Villa de Navia, que son un apoyo fundamental para mí como persona, nadadora y deportista. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Seguimos hablando de deporte base, en este caso, para hablar de algo tan fundamental como es su fomento y su promoción. En este caso, para hablar además de un deporte realmente exigente, con 45 niñas. Manifiestan que trabajan para mejorar día a día y que siguen con la misma ilusión de hacer cosas en el municipio de Navia y para sus gimnastas. Por todo ello, se reconoce con el premio al fomento del deporte base al Club Rítmica del Ría de Navia. Entrega el premio el señor alcalde y presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios. Conste que yo no sabía que había que hablar, no traigo nada preparado, pero bueno, quiero dar la enhorabuena a todos los deportistas premiados, dar las gracias como siempre al Ayuntamiento de Navia, que trabaja por el deporte, y os quiero decir que realmente yo, que he trabajado en muchos municipios, es un ayuntamiento que ayuda sin lugar a dudas a los deportistas, por lo menos en nuestro caso así lo hacen, me imagino que será igual con todos los clubs, y que su trabajo es muy meritorio porque es un concejo pequeñito, como decían antes, y tener 35 clubs no es una cosa fácil. Entonces, en nombre de todas estas niñas y de todas las que faltan aquí hoy, que no han podido venir, de los padres, de la directiva y de las entrenadoras del club, quiero darles las gracias y pediros un... El siguiente protagonista siempre ha reconocido que nació con una pelota de fútbol en las manos. Siendo un niño, dadas sus excelentes habilidades para jugar al fútbol, fue campeón provincial juvenil en Catania, Sicilia. Continuó con su pasión relacionada con este deporte y, siendo muy joven, fichó por el club de Gießen alemán de la segunda división B. Más de todo esto, colabora con todas las actividades que organiza el club y siempre ha sido y es un gran ejemplo de comportamiento deportivo y humano para todos los integrantes de la familia del Club Atletismo Occidente Navia. Por todo ello, se concede el premio a la trayectoria deportiva a don Ángelo Carrúa. Hace entrega del galardón el representante del Principado. Buenas noches. No soy de mucho hablar, lo siento. Yo doy las gracias al Ayuntamiento de Navia por este premio y también muchas gracias al club que me presentó como candidato, y dar las gracias a mi mujer que me aguanta bastante con esta edad, seguir corriendo. Y por último, no sé más que decir, la verdad es que quisiera este premio dedicarlo a mi hermano que murió hace 2 meses, que para mí ha sido un amigo, mi hermano y mi padre. Muchas gracias. Gracias, don Ángelo. Seguimos avanzando, hablamos ahora del Trail Senda Costera Naviega, una prueba que discurre por la mencionada senda con un itinerario de 21 kilómetros que bordea la costa del concejo desde el Vao y hasta el muelle de Navia, donde tradicionalmente se sitúa la meta. Se ha valorado la iniciativa por unir conocimiento
deporte y gastronomía, con una importante promoción turística para el concejo, otorgando el premio a la iniciativa deportiva al Trail Senda Costera Naviega. Entrega el premio a la señora concejala de deportes del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, doña Mirta Pérez Fernández. Bueno, buenas noches a todos. Yo tampoco tenía hoy nada preparado, la verdad, pero bueno, me ha ayudado mucho el presentador explicando todo, todo el paquete, digamos, todo lo relacionado con el trail. Quería dar las gracias por este galardón a la Corporación Municipal, en especial a la Concejalía de Deportes con Mirta al frente, y bueno, quería hacer también extensivo este premio, lógicamente, al CAO. Sin ellos y su estructura organizativa no sería posible organizar este evento deportivo del cual queremos que se siga realizando todos los años y bueno, que tenga una estabilidad y una vida propia en los próximos años. Por todo ello, muchas gracias de nuevo por este premio, enhorabuena a los demás galardonados, y también no me quería ir sin tener también un detalle con nuestro invitado de hoy, al cual le quiero entregar una camiseta y una mochila para que pueda llevar el nombre de Navia internacionalmente, porque bueno, es un deportista internacional ya. Muchísimas gracias, bonito el detalle. Yo creo que Alberto lo va a lucir con orgullo. Ya llevas dos, la camiseta del club y la del trail. Como ya os he contado al principio, y ya todos sabéis, este pasado año, 2018, el deporte naviego ha disfrutado de ser reconocida como Villa Europea del Deporte. Sin duda, un galardón del que todos los naviegos y naviegas debéis estar verdaderamente orgullosos, un reconocimiento que aún si cabe propició que se llevaran a cabo una importante, lo mencionaba antes el alcalde en su intervención, una importante cantidad de eventos deportivos, además de gran calidad. En esta ocasión se han querido destacar dos, el Consejo Deportivo Municipal ha querido reconocer dos. El Memorial Miguel Ángel Vega y Manolo Rodil de Bateles se ha consolidado seguramente como una de las pruebas más importantes del calendario nacional de Banco Móvil de Bateles, si excluimos al Campeonato de España de esta modalidad, claro. Por todo ello, se ha concedido el premio al mejor evento deportivo a la prueba de Bateles Memorial Miguel Ángel Vega y Manolo Rodil. Entrega el premio a nuestro invitado de honor, don Alberto Suárez Lasso. Buenas noches a todos. Lo primero, dar gracias al Ayuntamiento, al Consejo Deportivo, por darnos este premio. Es muy importante para nosotros porque tiene un doble sentido, un doble conocimiento. Un doble sentido. Por un lado, es un homenaje que hacemos a una regata que jamás en la vida quisiéramos hacer, pero bueno, la vida es así. Y a la vez tiene el sentido de la alegría con que lo hacemos y la forma de hacerlo, la ilusión que ponemos en él y bueno, no solamente porque fueron dos personas muy importantes para el club, para llegar a donde somos ahora mismo, si no fuera por ellos no sería, sino también porque eran dos grandes personas, dos amigos que el destino llevó y bueno, que va por ellos. Muchas gracias. Como os decía, han sido dos los eventos reconocidos en esta edición. El sábado 3 de febrero de 2018 se volvía a celebrar en Navia el Campeonato de Asturias Escolar y Absoluto de Campo a Través, un evento que no se celebraba en la villa desde hace más de 30 años. El Club Atletismo Occidente, con la ayuda del Ayuntamiento y de la Federación Asturiana de Atletismo, fue el encargado de organizar este evento, que contó con más de 40 voluntarios sin los que esta magnífica prueba no se podría haber disputado. El mal tiempo fue el protagonista de la jornada, propiciando el endurecimiento del circuito con el barrizal que se fue formando en el transcurrir de las carreras. Algunos perdían su zapatilla en el barro, que recogían o seguían sin ella, otros sufrían caídas. Al final, a los amantes del campo a través poco les importaba esto, porque suelen preferir, y os lo digo porque he hablado con bastantes de ellos, el barro, les gusta enfangarse. En este evento participaron más de 1.000 escolares de toda Asturias y más de 200 adultos, de tal manera que se congregaron en el circuito de Veiga de Arenas unos 1.200 deportistas, en lo que supuso una auténtica fiesta del atletismo. Méritos de sobra para concederle el premio al mejor evento deportivo al Campeonato de Asturias de Campo a Través. Entrega el premio de nuevo nuestro invitado de honor, don Alberto Suárez Lasso.
buenas noches. En primer lugar, felicitar a todos los galardonados, agradecer al Consejo Deportivo Municipal la designación para este evento de este galardón. Y tengo que agradecer muy especialmente a todas las personas voluntarias que siempre nos ayudaron en la organización de todos estos eventos, que sin ellos sería prácticamente imposible. Bueno, a todos muchas gracias. Vamos ahora con el turno al premio a la gesta deportiva. Nuestro protagonista es un enamorado del deporte, no solamente del atletismo. Después de 23 años practicando esta disciplina, ha demostrado que es todo corazón. El reto comenzó en el mes de febrero del año pasado en la ciudad de Sevilla y, si todo va bien, finalizará en Castellón en febrero del presente año. Su intención es darle publicidad al reto para poder recaudar fondos para la Casa de Aarón, la Asociación de Niños con Enfermedades Raras. Por todo ello, se concede el premio a la gesta deportiva a don Carlos Pedrosa Gómez. Hace entrega del galardón el señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios. Y ya sin querer alargar más mis palabras, finalmente ha llegado el momento de agradecer con mucho orgullo y emoción este galardón, para estar eternamente agradecido a mi gran amigo, atleta y presidente del Club Atletismo Occidente de Navia, Julio Ramón González García, por haberme propuesto a dicho premio, así como a la Concejalía de Deportes y al Ayuntamiento de Navia por habérmelo concedido. Felicitar también a todos los premiados y desearos que paséis una feliz noche de fiesta. Que nos dejaba don Carlos Pedrosa. Llega el turno para el premio a los valores deportivos. Más de 70 pruebas deportivas puntuables entre regionales, nacionales e internacionales son las que se disputaron en 2018 en nuestra villa, con una organización impecable en todas y cada una de ellas. Si este concejo ha sido nombrado Villa Europea del Deporte, en gran medida ha sido por el espíritu voluntarioso y colaborador de las gentes de este concejo, de vosotros. Por ello, le han elegido, y esto es importante, para representaros en esta gala. Un reconocimiento a todo, absolutamente a todo el voluntariado representado en uno de vosotros. Lo recoge don Juan Vicente Fernández, el premio al voluntariado naviego. Hace entrega del galardón el representante del Principado, don Fernando Carilla. Bueno, buenas noches a todos. Antes de nada, saludar y dar las gracias por su presencia a nuestro invitado, don Alberto Suárez Lasso, al igual que a la mesa, don Ignacio García Palacios, alcalde del Ayuntamiento de Navia, doña Mirta Pérez, concejal de Deporte del mismo, y don Fernando Padilla, en representación del Principado de Asturias. Agradecer, como no, a todos los clubes su implicación y participación en la propuesta de candidatos y dar la enhorabuena, como puede ser de otra manera, a todos los premiados en esta 11 edición de la Gala del Deporte 2018. Ya termino y deciros que mi trabajo, nuestro trabajo, el trabajo de los voluntarios, sigue y procuraremos seguir adelante con nuevos proyectos y nuevas emboscadas por y para el deporte naviego. Si hemos logrado todo esto en un año, imaginaros lo que podemos lograr para el año que viene. Gracias. Y ojalá que esos valores que transmite el deporte y que ha mencionado Juan, nunca los olvidemos. Poco a poco vamos llegando al final de esta undécima edición de la Gala del Deporte, pero antes se va a hacer entrega de tres menciones especiales para recordar a tres personas especiales, y ya se han mencionado durante los discursos que nos han dejado en 2018. En primer lugar, vamos a reconocer la labor de una persona con vocación de servicio público, Manolo Feito Barrero. Un compañero leal y un amigo, siempre se podía contar con él cuando se le requería para una colaboración en cualquiera de las necesidades de asociaciones o clubes deportivos. Cuando llegó al gobierno municipal en el año 2007, Manolo tenía claras las líneas maestras a seguir en cuanto al proyecto deportivo municipal. En el inicio de todo esto, junto a vosotros, clubes y deportistas,
estaba Manolo Feito Barrero, el panadero, para quienes le tuvisteis cerca, vuestro leal compañero, pero sobre todo vuestro verdadero amigo y el gran precursor de todo lo que hoy celebramos. Hace entrega de la mención especial a Manuel Feito Barrero, la señora concejala de Deportes del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, doña Mirta Pérez Fernández. Y para recordar a nuestros dos últimos amigos, nadie mejor que una persona que convivió y formó parte de la familia deportiva a la que ellos pertenecieron y que ha dedicado estas palabras a las que todos nos sumamos y que voy a leeros a continuación. Alberto y Roberto. Mucho sabría en verdad si supiera la razón donde empieza la ilusión y acaba la realidad, que decía Ramón de Campoamor. ¿Dónde empieza la ilusión de creer que todo esto no ha sido más que una horrible pesadilla? ¿Y dónde acaba la realidad de pensar cuán distraído ha podido estar Dios para que todo esto ocurriera? Allá por febrero, cuando los días empiezan a ganarle tiempo a la noche y cuando la vida empieza a querer brotar en busca de la primavera, desde ese mismo febrero, Frejulce llora su ausencia. La melena rubia de la eterna sonrisa emprendió su viaje sin apenas tiempo de despedirse de su playa, de sus amigos y mucho menos de su familia. Deportista, activo, inquieto, nervioso, siempre en el eje de la broma y de la travesura y a la vez luchador y comprometido. Una personalidad y una manera de ser de la que está muy escasa la sociedad actual. Alberto dejó su tabla clavada en la arena, sus botas bajo el banco de un vestuario y su sonrisa clavada en demasiados corazones que se partieron con su marcha. Demasiados corazones que pensaban que la vida había sido muy injusta y muy cruel, llevándose esa parte tan importante de nuestro eterno rival, el mismo entorno que, aún aturdido por la fatalidad, en septiembre vuelve a ser golpeado de forma brutal por el destino. Muro hacía lo que más le gustaba cuando, en cuestión de minutos, pasó de la competición deportiva a una competición donde el rival era su propia vida. Aunque no fuese necesario, los días que duró su lucha quedó bien demostrado lo querido y admirado que era en los distintos ámbitos de su radio de influencia. Serio, irónico, sensato, pausado en la palabra y académicamente impecable, buen deportista y demasiado honrado, era el hijo perfecto. Roberto dejó su nuevo piso de estudiantes donde iba a comenzar la carrera, sus prácticas de carné de conducir y un montón de proyectos en mente que se quedaron inertes como todos nosotros al conocer que su corazón había perdido la batalla y había dejado de latir. Con 17 y 18 años, la vida no tuvo paciencia para darles la opción a equivocarse, sin casi tiempo a cometer errores y sin opción a generarse enemigos. Esta vida que está en deuda con ellos porque le entregaron la propia demasiado pronto, una vida que debe también obligación a sus familias por arrancárselos tan jóvenes, la misma vida que le tendría que dar explicaciones a todos sus amigos por privarles de estos corazones que tenían como único delito el de ser tan grandes que no les cogían en el pecho. A vosotros dos, allí donde estéis, ojalá que podáis ser tan felices como aquí nos hicisteis a nosotros y, sobre todo, nunca os olvidéis de sonreír, aunque a nosotros, desde que no estáis, nos cuesta un poco más hacerlo. Hace entrega de esta mención especial a Roberto Suárez Ovalle y a Alberto Blanco Pérez, el señor alcalde y presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios, y nuestro invitado de honor, Alberto Suárez Lasso. Gracias.
el representante del Principado, que nos va a dirigir, como digo, unas palabras, don Fernando Padilla. Señor alcalde, señor concejala, presidente, autoridades, deportistas, señoras y señores, es difícil tomar la palabra y decir algo después de un acto tan emotivo como el que acabamos de recibir. Bueno, lo intentaremos de todos modos. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre del Gobierno del Principado de Asturias y de la Consejería de Educación y Cultura la invitación a esta 11ª Gala del Deporte de Navia, un acto que después de 11 años puede considerarse como un referente en el panorama deportivo asturiano. Aprovecho también para transmitirles los saludos, los recuerdos y el aprecio de don Ramón Tuero, que recientemente dejó sus responsabilidades como director general de deporte para pasar a prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Gijón. En el plano internacional, el reconocimiento como Villa Europea del Deporte 2018. Al recibir esta merecida distinción, el alcalde, en un gesto que le honra, declaraba: "Este reconocimiento da satisfacción a la ilusión y el empeño de todas las gentes de nuestro municipio por mantener los valores deportivos en lo más alto de nuestros objetivos como comunidad. La organización y desarrollo de pruebas de las más importantes de Asturias y de proyección internacional, como es el caso del descenso a nado de la Ría de Navia, no hacen más que afirmar el interés y el esfuerzo del Ayuntamiento de Navia, de los clubes deportivos y de los ciudadanos de esta localidad en favor del deporte. Por último, mi enhorabuena y felicitación más sincera a todas y todos los que en el día de hoy reciben este reconocimiento y galardón, así como a los clubes de balonmano, atletismo, remo, fútbol, piragüismo, natación, etc. Y a todos los que trabajan para transmitir los valores deportivos y para que el deporte forme parte de nuestras vidas. Pueden estar seguros de que su trabajo y esfuerzo sirve para que tengamos una vida mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerrará el turno de intervenciones el alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Navia, don Ignacio García Palacios, que hará balance de esta 11ª edición de la Gala del Deporte de la Villa de Navia. El cierre del acto es indudablemente para hacer este balance emocionado de esta gala y para hacer también recuerdo. Creo que a los que hemos homenajeado, pero un recuerdo para saber que iniciamos un camino en el año 2007 y que ese camino que se ha iniciado para que el deporte de Navia esté en el nivel más alto, creo que a día de hoy ese recuerdo es ya una realidad. Es ya, por tanto, algo de lo que todos debemos de estar orgullosos. Gracias, Alfredo, por tu trabajo, por tu presentación. Realmente ha sido muy meritoria. Le has dado una enorme entidad. Todos los anteriores habían sido muy buenos, pero le has dado mucha entidad. Y solo decir que queda clausurada esta 11ª Gala del Deporte y queda convocada ya la 12ª Gala del Deporte de Navia para este próximo año. Muchas gracias. Vamos a hacer, antes de cerrar la gala, yo creo, la foto de familia con los galardonados, antes de escuchar a la banda de gaitas, a la reina del Truébano. Voy a pediros que subáis, por favor, para hacer la última foto, la foto de familia.